chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Límite Pesca. En esta ocasión nos hemos desplazado aquí hasta la zona de Fuengirola. Venimos a hacer una jornadita fresh, venimos en busca de herreritas, alguna brequita que quiera entrar y a disfrutar de la jornada como siempre. Y vengo en compañía de mi pareja y a ver si somos capaces de sacar algún pescadito. Así que nada, os voy a dejar con el cebo que traigo para afrontar el ratito de pesca. Como podéis ver, traemos gusanita de playa, traemos galera y traemos gusano americano y también una tita coela. Como hoy ya tenemos las cañas montadas, vamos a pescar con gambetas del 0.23, porque en esta ocasión venimos buscando herreritas y para que nos entre mejor gusano y tal, pues utilizaremos unos diámetros inferiores, tampoco un pez que tenga mucho tamaño y tampoco nos va a ofrecer mucha resistencia. Chicos, el primer lance, la primera herrerita, no es muy grande, lo que pasa es que viene embuchada y como veis viene sangrando por aquí. Y no va a quedar más remedio que echarlo al cubo. La idea en el cubo con el oxinador puesto y si veo que se recupera, pues la soltamos, ¿vale, chavales? Así que nada, vamos a continuar.
Bueno chicos, como veis, una bonita breca, que lo mismo viene embuchada. Pero vaya que esta breca ya está bastante bien. Bueno, vamos a sacar cubo, vamos a poner el trofeo y vamos a continuar la pesca, chavales. Pues son listos. Pescados son listos. Saben cómo comérselo sin engancharse, ¿eh? Pero que... Pero te podía pensar que ese tirón fuerte podía ser uno más grande. Un pescado bueno. Muy grande. Encima la galera, ¿vale? Un picado un calabrón. Los botos no están chicos. Bueno, chavales, una herrerita que ha dado un picadón brutal. Ha puesto la caña en banda y le digo a ella, mira, aquello que ya le han tocado. Y cuando iba para la caña ha empezado a tirar para adelante, tío. Brutal. Parecía que iba a ser un pez más grande, pero sin embargo así está clarito. Que como veis, no se han podido resistir a los encantos de la galera. Y viene embuchada totalmente. Así que le voy a cortar el hilo pegado a la boca, la voy a echar ahí. Al cubo y si veo que se recupera la vamos a soltar. Bueno chicos, vamos a poner una galerita que me parece que está dando un muy buen resultado. Esto como siempre, hemos cogido una muerta y una viva. La muerta es la que vamos a pinchar. Y la vamos a poner de esta manera, vamos a quitar la cabeza. Y ahora vamos a ensartar lo que es el cuerpo. Estamos por aquí lo que es el cuerpo. Metemos en el anzuelito. Como podéis ver. Y ahora cogemos la viva y la ponemos lo alto del cuerpo. Que ya hemos metido en el anzuelo. Y esta no la pinchamos, esta lo vamos a hacer liarla sobre el cuerpo que ya habíamos puesto. De esta manera pues le vamos a dar más volumen a la galera. Un bocadito pues más grande. Migramos. Y así nos quedaría, chaval. Letting go, I'm stuck.
back on you. We'll make it through, we'll make it through, we'll make it through. I'm stuck on you. We'll make it through. Chicos, otra rarita. Son muy grandes, son de 300 gramillos, 290. Lo que pasa es que la mayoría vienen clavadas y vienen clavadas de zonas vitales y vienen sangrando. La mayoría. Esta viene del labio y la vamos a soltar.
y ahora vamos a soltar una de las que venían buchadas también, que estamos espabiladas ahí en el cubo y a los otros me tiran solo la boca, no la ha llegado a escupir todavía, pero por lo que se ve no la habrá pinchado ningún órgano vital y está la campeona ahí todavía nada, así que la vamos a soltar. Vamos a soltar primero esta y después vamos a soltar la otra. Para que lo veáis, mira. Bueno, ya se ha ido, como habéis visto ya se ha ido nadando y ahora vamos a coger la otra y como veis está bastante espabilada. La breca y la otra herrera, nada más que la ser cubo, ya se pusieron panza arriba y la verdad que no hemos podido salvar ninguna de las dos piezas. Aunque la breca tiene 600 gramos casi. Bueno, pues vamos a cogerla y la vamos a soltar. Parece que ha escupido el anzuelo, Parece que ha escupido el anzuelo. Ah, no, lo tiene ahí todavía. Lo tiene ahí. No sé si podía apreciar la punta del hilo. ¿No? Lo tiene ahí, no se puede, está clavado por dentro. Bueno, lo vamos a soltar, chavales. Que como le quite el anzuelo, me la cargo, vamos. Ahí se ha quedado. Allí va, señor, vete para adentro. Había quedado un poquillo rezagada, pero ya se ha metido para adentro. Pues bueno, chicos, vamos a poner cebos nuevos y vamos a continuar la pesca. Si tenemos un poquito de más suerte y sacamos un buen pescado, que es lo que venimos buscando, alguna herrera de más porte o algún sargo bueno que quiera entrar y nada. Así que nada, vamos a machacar. Don't go.
voy a hacer un besuguete, que por suerte para él, viene enganchado el labio, y le vamos a dar libertad. Nada, familia, como podéis ver, está la cosa bastante entretenida. Como en otras ocasiones no son peces de deporte, pero para venir a echar un rato y disfrutar de la pesca, la verdad que se está bastante bien. Y más si os acompaña vuestra pareja o algún amigo. Estamos, como he dicho al principio de vídeo, estamos aquí en la playita de Fuengirola, pegado al castillo Jail, un fondo de arena con algunas piedras sueltas. Y la verdad que es un sitio que no está nada mal y está el coche fresquita y la verdad que está muy bien. Bastante socorrido, tenemos chiringuitos, tenemos cubo de mercado y tenemos de todo cerca. Pues nada, ya ponemos la gusanita y vamos a continuar la pesca, chavales. Bueno, chicos, vamos a dar la jornada por concluida. Como habéis dicho, hemos estado bastante entretenidos con la herrera, aunque no sean de gran porte. Han sido todas de vuelta a su hábitat menos una. También hemos cogido una breca, que la tenemos también en el cubo, y el sarguito ese que también hemos devuelto a su hábitat pequeño. Espero que os haya gustado el vídeo. Los que no estáis suscritos, suscribiros y dejad vuestro like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y a disfrutar de la pesca.